Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar con el coronel Olisquenio Flores y don Ramón nos dan algunas recomendaciones para la temporada de vacaciones. ¡Hola, buenas! Pero no sé si son buenas o malas. ¿Cómo le parece que la gente ya no recibe consejos? Y el que no recibe consejos nunca llega viejo. ¿Cómo está, señor coronel? Muy bien, don Ramón. Sí, hay que llegar a viejo así como don Ramón. Claro que sí. Aquí donde estoy yo tengo 90 y péguele. Caracoles, eso no es fácil conseguir una persona de 90 años. Estoy contento, pero estoy preocupado. ¿Qué pasó? Porque se nos vienen las vacaciones, para que vengan mis nietos, venga toda mi familia. Se nos vienen muchas cosas para celebrar, pero la gente ya no se cuida. Deja la casa para que lo roben. Ya la platica de la prima, llega la prima y no se cuidan, por eso es que lo roban. ¿Qué hacemos? Porque el que no recibe consejos nunca llega viejo. Colabóreme, señor coronel, para que denles consejos, consejos. Así es, lo que dice don Ramón es muy cierto. Llega la época vacacional y con ella la oportunidad de viajar, de salir de paseo con los niños, con la familia, y hay algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta. Lo primero es que las casas deben de quedar muy bien aseguradas. Sí, señor. Hay que informarle a los vecinos o al cuadrante para que ellos estén pendientes y sepan que usted no está, y por supuesto, cada cosa extraña que vean sea informada a la policía. Asimismo, el tema del cuidado de la prima. Hay que tener mucho cuidado con los cajeros electrónicos, revisar que no tengan aditamentos o dispositivos diferentes a cómo está el cajero. Y si usted tiene alguna duda, mejor no lo use, para que no vaya a tener sorpresas con su cuenta después. Esta es una época que aprovechan los amigos de lo ajeno para robar a la gente honesta y trabajadora. Siento que discúlpeme, si uno llama a un policía para que lo cuide, ¿no hay que pagarle nada? Nada. El servicio de policía es gratuito. Recuerde usted que en los bancos, el banco está en la obligación de llamar al cuadrante si fuera necesario acompañamiento de la policía por la cantidad de dinero que uno saca. Pero lo lógico es que usted, si va a sacar una fuerte suma de dinero, lo haga a través de cheques de gerencia o a través de transferencias bancarias. Hay que usar la tecnología para evitar los problemas, don Ramón. ¿Cuánto sería el monto más o menos? No, eso es muy difícil de decir. Uno podría pensar que una fuerte suma de dinero, más de 2, 3 millones de pesos, requiere el acompañamiento. Y por supuesto, la idea es que le demos la mínima oportunidad a los delincuentes para que nos afecten, don Ramón. Claro, pero hábleme más duro que no escucho. por este oído, por este. Ya estoy como tungo. Como tungo. Bueno, muy bien, así es. ¿Y le gusta el fútbol a usted, don Ramón? A mí me encanta, que viva España. Ah, no, yo soy colombiano. Me olvida hasta mi equipo, ole. No, pero me encanta el fútbol. Y eso es pelado volviendo pata. Muy bueno, muy bueno. Y si me voy a ver el partido de fútbol de la Copa América, ¿cómo dejo mi casa? También bien trancada y todo eso, ¿cierto? Así es, y no solamente asegurada la casa. Tengan en cuenta que en este desarrollo de Copa América hay que tener cuidado con la ingesta de bebidas embriagantes, hacer celebraciones que estén acordes con la actividad deportiva y no en exceso. Todo exceso es malo. La Copa América es un evento, de hecho, el campeonato más antiguo del mundo, y es un evento en el cual Colombia tiene una gran oportunidad. Apoyemos a nuestra selección con mesura, con cuidado y sobre todo con un gran espíritu deportivo. Esa es la idea. Y no olviden, el que no recibe consejos nunca llega viejo, así como yo. Muy bien, muchas gracias y un saludo muy especial para todos.